Bienvenidos a esta emisión de Aprender Aprendiendo, un taller que hoy se detiene en un tema imprescindible, los orígenes del cine en Cuba, es decir, la primera mitad del siglo XX y antes de 1959 con el triunfo de la Revolución. Podemos comenzar diciendo que el enviado de los hermanos Lumière, los inventores del cine, llamado Gabriel Beyre, desembarcó en La Habana el 24 de enero de 1897, procedente de México, y el día 15 de ese mismo mes de enero exhibía al público la primera función de las temblorosas imágenes filmadas por los Lumière en Lyon, en Francia, en un local aledaño al Teatro Tacón, donde está hoy el Gran Teatro de La Habana, y al lado del cuartel de los bomberos del comercio, que era el que estaba en la esquina. A partir de ese momento, los habaneros, en los cuales las costumbres se basaban sobre todo en las temporadas teatrales y operáticas que habían creado un hábito de asistencia, se sorprendieron como ocurrió en todo el mundo con el nuevo invento de las imágenes en movimiento y comenzaron a frecuentar este lugar hasta que justamente en febrero ya el propio Gabriel Beyre filma la primera película cubana, es decir, se llamó Simulacro de Incendio y fue justamente el registro en unos breves minutos de una maniobra del cuerpo bombero del comercio en la esquina que quiso ver la famosa actriz española María Tubao y Beyre la filmó. A partir de ese momento ya este espectáculo se va diseminando, Beyre lo lleva a otras provincias como Cienfuegos, Matanzas, y lo más interesante es que uno de esos espectadores que comenzó a asistir con asiduidad se llamaba Enrique Díaz Quesada, que se convirtió pronto en el pionero del cine cubano y algunos le llamaron el padre del cine cubano, porque ya en 1906 comenzaba a filmar cortos y de los cuales ha sobrevivido uno, El Parque de Palatino. Enrique Díaz Quesada tiene una obra muy vasta que incluyó documentales y largometrajes, incluyendo por supuesto el primero realizado en Cuba, y muere tempranamente en 1923, víctima de una repentina enfermedad, lo cual trunca una carrera muy promisoria. Los incendios provocados en los laboratorios, en los lugares donde se almacenaban las películas, por justamente el poder de autocombustión del nitrato de celulosa, provocaron que no sobreviviera nada, solamente ese minuto del Parque de Palatino. A continuación, su sucesor se llama Ramón Peón, un habanero que realmente era una especie de hombre orquesta que había sido prestidigitador, bailarín, coreógrafo y una serie de actividades había desarrollado, pero se apasionó por el cine al extremo que una persona dijo que por sus venas corrían los glóbulos negros del celuloide y no glóbulos rojos. Peón realiza una serie de películas silentes y después justamente se le debe a él dos largometrajes de mucha importancia: El Veneno de un Beso en 1929 con la compañía Barrio Peón Perdices Pictures y el clásico por antonomasia del cine silente cubano y también iberoamericano, que es La Virgen de la Caridad, estrenado el 8 de septiembre de 1930, el Día de la Patrona de Cuba, en el cine Rialto, y que realmente se considera como una de las obras en su género y de esa etapa del cine mudo más importante del cine iberoamericano, reitero esto. Después viene una etapa de transición en que Peón marcha primero a Los Ángeles para aprender justamente la técnica del cine sonoro y entrenarse, y de ahí marcha a México y es de los pioneros del cine mexicano, incluso es de una de sus primeras películas sonoras, que es Santa, dirigida por el actor español Antonio Moreno. Posteriormente Peón sigue con la pasión de venir a filmar a Cuba, pero no le corresponde el honor de ser el primero en realizar el corto sonoro
que es Más Tosquella con maracas y bongó, y tampoco el primer largometraje sonoro, que es La Serpiente Roja, realizada en 1937 por un tercer pionero, que es Ernesto Caparró, y que, como muchos de ustedes conocen, es una versión de una exitosísima radionovela escrita por el santiaguero Félix B. Cañé. Para que tengan una idea, era sobre un detective chino en Londres, filmado con el solazo de esta Habana por los pioneros del cine cubano de entonces. Paralelamente, van surgiendo noticiarios que se van difundiendo y que incluso desde el cine mudo ya había noticiarios, para que tengan ustedes una idea, y van registrando la realidad cubana de entonces, y a ello debemos imágenes antológicas, y también van surgiendo otros pioneros. Repito, Peón regresa a Cuba y es contratado por la compañía Películas Cubanas Sociedad Anónima a mitad de los años 30, se le decían PECUSA con esa sigla, y realiza dos películas también muy significativas. Sucedió en La Habana, de la cual lamentablemente no existe copia, con un reparto encabezado por Rita Montaner y la presencia de grandes intérpretes de la música y del teatro cubano. Y después El Romance del Palmar, que es una película de la cual por fortuna ha sobrevivido una copia y que está protagonizada por Rita Montaner, e incluso aparece allí también la actriz y cantante María de los Ángeles Santana. Es una película que ya se convierte en características del cine cubano de la primera mitad del siglo XX, que también son imitativas de las fórmulas introducidas por el cine mexicano y argentino que se veía mucho en Cuba, sobre todo el argentino. Y era que el argumento a veces era un pretexto para la inserción de números musicales, a veces con demasiado exceso, y en una película de 90 minutos podía tener hasta más de 10 números musicales completos. Y una breve escena dramática humorística daba paso a una canción por grandes intérpretes, repito, o agrupaciones de la música cubana de entonces. Y este es uno de los grandes méritos del cine prerrevolucionario, que durante mucho tiempo fue cuestionado, incluso intentó borrarse este pasado, algo inconcebible, y es que gracias a esas imágenes y a esos pioneros, a los que se les llamaba los soñadores, porque siempre soñaron con una industria que nunca existió, con la existencia de un organismo estatal que preservara el cine y lo fomentara, y nunca existió. Y entonces, gracias a ellos, es que existen registradas imágenes de grandes figuras del teatro bufo cubano, como Alicia Rico, Candita Quintana, o de la música, está el caso de Rita Montaner, y otras grandes figuras que contamos con esas imágenes patrimoniales. El cine cubano se sigue desarrollando, insisto, paralelamente al cine mexicano y argentino, pero con una distribución inferior. Es decir, no gozó de una distribución internacional muy favorable, y eso implica que muchas compañías fracasaran en su intento, y se dice que con cada película y con cada compañía volvía a nacer el cine cubano, porque a veces se formaba por un grupo de soñadores, una compañía productora hacía una película y como no compensaba en la taquilla la inversión invertida en su realización, fracasaban y de nuevo volver a empezar. Así se sucede en una serie de películas de mayor o menor trascendencia y con predominio de coproducciones mexicano-cubanas. Es decir, muchos cineastas mexicanos descubrieron en Cuba una fuente de riqueza incalculable. Las locaciones bellísimas, el personal técnico que se había formado sobre la marcha y que era realmente excelente y muy cotizado por su eficacia y por trabajar con pocos recursos y mucha imaginación, y en particular el ingrediente obligado en mayor o menores dosis, que era la música. En los años 40 sobresale una que se titula Embrujo Antillano, realizada aproximadamente en 1945 por un cineasta húngaro que vino a parar a Cuba, que se llamaba Geza Polati, y que enfrentó en pantalla a dos mitos de la rumba, que eran Blanquita Amaro y María Antonieta Pong. Realmente es una película inenarrable que tiene secuencias muy interesantes, sobre todo el enfrentamiento de estas dos mujeres. Y mencioné un nombre, sí, Las Rumberas. Y es que lo mismo que el cine mexicano se fundamentaba aquí en Cuba de todos esos ingredientes, no podría haber existido la edad de oro del cine mexicano sin uno de sus ingredientes imprescindibles, que eran las rumberas. Todas, excepto una, eran de origen cubano. Ahí podemos citar, ya mencioné María Antonieta Pon, está el caso de Amalia Aguilar, y por supuesto, la reina de todas, que era Ninón Sevilla,
una mujer realmente que ella misma se elaboraba su propia coreografía y que era un torbellino en pantalla, bastante convincente incluso como actriz, y que figura en varios clásicos del cine mexicano que se pueden citar. Y participó poco en el cine de la isla, pero sí realmente Ninon Sevilla fue hasta admirada por el famoso cineasta francés François Truffaut. En los años 50 podemos decir que es una década de bastante intensidad en cuanto a la producción, que nunca, insisto, llegó a los 12 largometrajes al año. Eso es una meta que el cine cubano ni antes ni después de 1959 la ha logrado. Pero en este caso podemos citar que en esta década se realizan películas de singular importancia, sobre todo dos que me voy a referir más adelante, pero quería añadir también un detalle sobre las películas cubanas de esta época a partir de lo que expliqué antes. Y es que ese ingrediente de la música era tan importante que solo existe una película de toda la producción del cine de ficción de esa etapa, que yo siempre le llamo la primera mitad del siglo XX, aunque se extienda del 59, solo existe una en que no se incluye ningún número musical, ni siquiera un guateque campesino. Y es uno de los títulos más importantes, a mi juicio, el más importante de esta época, que es Casta de Robles, realizado por Manolo Alonso. Este hombre, al que llamaba en un momento el zar del cine cubano por el poderío que llegó a acumular, tanto como director de noticiario, como que compraba los equipos de las compañías que fracasaban para incrementar su riqueza y su aparato técnico, realizó también antes otra película muy importante desde el punto de vista técnico, es Siete Muertes a Plazo Fijo, un policíaco originalmente concebido por los guionistas para ser filmado en México, y que Manolo Alonso adquirió los derechos y los realizó trasladado al ambiente habanero. Pero Casta de Robles es una película realmente modélica, sobre la que escribió la gran escritora y crítica Mirta Aguirre, y hasta Tomás Gutiérrez Alea se refirió a esta película, porque es un drama rural en que ni siquiera resistieron la tentación de incluir un número musical ni un guateque, como dije. Pero en Siete Muertes a Plazo Fijo, que es un policíaco, sí, por supuesto, que estaba la forzosa escena en que los protagonistas iban a un cabaret y ahí hay un número musical. Casta Robles es un drama rural, insisto, protagonizado por Sonia Benguría y Ángeles Pasande y el actor mexicano David Silva, aunque no se trata de una coproducción, y que tiene un argumento excelente, la fotografía, la música, y queda como un clásico incuestionable del cine cubano, y no solamente cubano, sino iberoamericano, de este periodo anterior a 1959. Por estos años, justamente, había dos personas que eran los únicos cubanos que habían logrado estudiar en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, que eran Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, que acudieron a ese lugar en Italia en peregrinación por el impacto que había provocado en ellos las películas producidas por el movimiento conocido como neorrealismo italiano, que habían llegado a Cuba. Cuando regresan, se integran a la sociedad cultural Nuestro Tiempo, y cansados de impartir conferencias, hacer cine debate, se les ocurre hacer un concurso de argumentos y filmar un corto con el que escogieron como el mejor. Y ese corto es El Mégano, realizado a lo largo de 1955 por Julio García Espinosa, con la colaboración de Tomás Gutiérrez Alea y varios miembros de la sociedad Nuestro Tiempo, como José Masip, el fotógrafo Jorge Aidú y Alfredo Guevara. Mégano, que retrata la situación paupérrima de los carboneros en una zona de la Ciénaga de Zapata próxima a Batamanó, se convierte en el antecedente directo del nuevo cine cubano, que sería el ICAI, fundado por la primera ley de la revolución en el terreno cultural el 24 de marzo de 1959. Pero esa es otra historia. Muchas gracias.